Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión número 2, que corresponde a la clase número 9 de Excel intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Quiero pasarles a compartir, como siempre, nuestra aula virtual, pedirles el favor. He estado observando que todavía la mayoría no me ha completado la parte de lo que corresponde a sección 1 y creo que la mayoría con la parte de lo que sería sección 2. Entonces, invitarlos, por favor, a que puedan ponerse al día. Ahorita ya nos encontramos en la sesión número 4. Ustedes tienen el fin de semana para ponerse al día con cada una de las secciones y poder completar como mínimo el 80% dentro de lo que es nuestra aula virtual. Les pido por favor que ustedes vayan dando seguimiento, ingresando al aula virtual. Es por eso que siempre al final de la clase los invito a que puedan ingresar al aula y que puedan contestar la pregunta de cada una de las sesiones que nosotros tenemos. Este día, mire, vamos a estar viendo la función índice, que también trata de poder realizar una búsqueda dentro de Excel, solo que lo hacemos por medio de lo que también llama Excel matriz. Además de eso, esa función tiene dos formas diferentes de poder realizar búsquedas. Para este módulo lo van a ver en la función sencilla. Cualquiera de las dos formas que nosotros hagamos, tanto como referencia o como matriz, que son las dos formas que se pueden utilizar en la función, siempre es de la forma sencilla. Esta función debe de ser indicada con otras dos funciones para que, valga la redundancia, funcione mejor. Pero eso ya lo van a ver ustedes en Excel avanzado. Cómo poder ir anidando diferentes funciones de buscar, para obtener al final un resultado como más concreto. Hoy lo vamos a ver sola, esa función, como en este caso podemos trabajarla de dos formas diferentes. Una llamada en este caso matriz, que es la parte sencilla de la función, y otra donde hace referencia a más de una matriz para obtener resultados. Pero también dice la teoría que cuando nosotros trabajamos como referencia, es una obligación los paréntesis, tanto la apertura como el cierre por parte de nosotros para que la función en este caso no nos tire lo que sería un error. Además de eso, tenemos nuestro foro. Ya por la tarde les había colocado ya la pregunta de este día, la cual dice cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel. Al final siempre vamos a tener unos 5 minutos para que ustedes puedan darle respuesta al foro de este día. Nuevamente vuelvo a compartir mi presentación. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y recuérdense que al final tenemos nuestro foro. Como siempre voy a pasar lista. Por favor, pueden levantar su mano virtual, contestarme por medio del micrófono o pueden contestarme en este caso por el chat. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Permítanme un momento. Alejandra José Martínez, gracias. Ana Gabriela Funes. Ana Maritza Díaz, gracias. Ángel Isaías Larios. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris Odali Puro. Yasmin Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Ya ahorita veo los del chat, permítanme. Walter Alberto López. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias. Ahorita permítanme. Ángel Larios, permítame. Sí, Ángel, sí, acá ya tengo su asistencia. Y Eduardo Peña, permítame. Ok, ya tiene aquí su asistencia. Yo creo que ahí están todos, Eduardo y Ángel. Yasmin. Y hasta acá. Muy bien. Voy a presentar la agenda, el objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la función índice cuando necesiten encontrar elementos de una base, bueno, ahí sería de datos. Ahora que ustedes van a aprender para esta sesión la forma de utilizar índice, necesito dos cosas. Primero, que ustedes vean qué hace la función. O sea, que ustedes determinen qué hace la función. Y dos, cuáles son las dos formas en las cuales se puede utilizar. Vuelvo nuevamente a decirles, esta función la podemos utilizar sola, pero más se ocupa dándole, en este caso, con otras. Anidando esta función con otras nos ayuda mejor, pero no quiere decir que sola igualmente pues nos ayuda mucho poder encontrar un resultado, pero al anidarlo puede hacer que se pueda anidar con concatenar, que la anidemos con buscar, al final podemos encontrar un mayor resultado de una gran matriz y en este caso de muchos valores que se encuentren en ella. Entonces, ese día la vamos a ver sola. Y dice acá, miren que índice o la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celda, consulte forma de matriz. Si desea devolver una referencia a la celda especificada, consulte forma de referencia. Para eso, miren, nosotros tenemos índice de referencia que hace, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Cuando yo hablo de la palabra intersección, recuérdense que de la parte de la teoría dice que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, igualmente acá buscamos el número que corresponde a la fila y el número que determina la columna para encontrar el resultado. Si la referencia de esta está hecha de selecciones no adyacentes, igualmente esa palabra es clave, y eso ustedes lo vieron en Excel básico, la palabra no adyacente, porque hace referencia a que no se encuentra en una ubicación igual, sino que hace referencia en este caso que puede estar en la columna F, y en este caso en la primera fila, lo que es la información, o en la segunda o tercera. Entonces, por eso dice que puede ser selección no adyacente. Y puede seleccionar, en este caso, la selección en la que busca. Entonces, cuando hablamos de referencia, puede suceder también que la información que nosotros andamos buscando haga referencia a cualquiera de la selección de rango que yo realice. Entonces, Tenemos lo que sería índice, donde hace referencia, el número de fila, el número de columna y en este caso el número de área. ¿Qué va a ser el número de área? Yo puedo tener 1, 2, 3, 4 matrices y según el orden de la selección que yo haga, desde ahí yo voy a contar que esa es mi matriz 1, que puede ser mi matriz 2, mi matriz 3 o mi matriz 4. Entonces dice que el formulario de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Primero, la referencia, donde nos dice la teoría que es obligatoria y que es una referencia a uno o varios rangos de celda. Si va a escribir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, respectivamente es opcional, por ejemplo, use índice de referencia de número de columna. Para el argumento de referencia con una sola fila. Ya van a entender mejor cuando empecemos a realizar el ejercicio. Y fila de número, dice que también es obligatorio. Es el número de la fila en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Tenemos también el columna, que es número opcional, que es el número de la columna en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y tenemos el área de número, que igualmente nos dice que puede ser opcional, donde selecciona un rango de referencia del que se devolverá, en este caso, la intersección. Para el último, o para los ejercicios que traigo, que igualmente se encuentran en el aula virtual, vamos a hacer referencia también al número de matriz, donde necesitamos en este caso lo que sería la información. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de matriz, dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz, seleccionado por los índices del número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Para eso, igualmente tenemos la sintaxis, donde tenemos índice, matriz. Ahora cambia, porque cuando lo realizamos por forma de matriz, primero debemos de seleccionar el rango de celdas o tener el nombre de un rango para poderlo colocar acá. Después vamos a colocar el número de fila y en este caso el número de columna. Dice que la forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos. Primero, la matriz, que es obligatoria. Dice que es un rango de celdas o una constante de matriz. Si matriz contiene solo una fila o columna, el argumento de número, en este caso, corresponde o puede ser opcional. Si matriz tiene más de una fila y más de una columna y solo usa, en este caso, el número de fila o el número de columna, dice que índice devolverá una matriz de toda la fila o columna de la matriz. Igualmente tenemos la fila que viene a ser obligatorio a menos que la columna del número esté presente. Selecciona la fila de la matriz desde la cual devolverá un valor si la fila o número se omite. Igualmente es necesario colocar el número de columna para que pueda encontrar en este caso el resultado que nosotros queremos. Para eso, miren, aunque acá la teoría se vuelve un poco envolvente para obtener resultados, van a ver ustedes que cuando ya estemos realizando el primer ejercicio, se nos va a hacer más fácil siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta lo que nos dice acá la teoría. Gabriela Aguilar. Ahorita, Gabriela, permítame. Voy a buscarla acá. Gabriela. Ya le coloqué su asistencia, gracias. Gracias. Muy bien, miren, entonces nos vamos a ir a este momento. Déjenme compartirles el libro. Este creo que es. Déjenme abrirlo acá. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar con la forma más fácil para esta función de las dos que nos decía la teoría, vamos a iniciar realizándolo función índice de matriz, donde tenemos en este caso tres opciones. Primero, matriz. Segundo, el número de fila. Y por último, el número de columna. Y de esa manera vamos a encontrar. Se me hizo bien colocar en este caso la referencia de los ejercicios que se encuentran en el aula virtual. Lo único que hice fue cambiar algunas información para que retomáramos poderlo hacer. También al final vamos a realizar un ejercicio donde tal vez no es la manera como nos lo explican acá paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para obtener el resultado. Muchas veces cuando nosotros vamos a utilizar esta función, rápidamente tenemos que captar y saber qué es la función de índice la que debemos de utilizar para obtener resultados. ¿Por qué? Porque nos lo van a decir hablando. Yo necesito obtener la información de la fila número 6, columna E, y rápidamente tenemos que saber de las dos opciones que nos da en este caso la función de matriz, poder obtener resultados. Entonces, quiero que se fijen, por favor, miren. Vamos a formar de forma matricial de la función, en este caso, índice. Consejo, sugerencia que tomo. Cuando nosotros tenemos, y acá vamos a hablar no solamente de lo que corresponde al número de filas ni el número de columnas, sino que sabernos ubicar para saber qué es lo que vamos a encontrar y que se nos sea más fácil. Ni la persona más experta, teniendo 50, 70 filas no ubicadas en el orden como está, en este caso las filas, va a poder saber en qué número se encuentra. Tenemos que ubicar un valor numérico para poder entender y hacerlo más rápido. Entonces acá, miren, les he colocado en los valores numéricos que corresponden de 1 a 10, porque para estos valores que corresponden a filas, estos valores numéricos tenemos que hacer caso omiso, sino que tenemos que contar. Si ustedes ven, yo acá he comenzado desde la fila número 7 a colocar la información. Entonces yo debo de tener una referencia de valores numéricos y esto no me hace que yo no pueda utilizar la función, sino que al contrario, tengo que buscar medios que me ayuden a facilitar y poder encontrar más rápido, en este caso, el resultado que yo quiero. Entonces acá el ejercicio tiene solamente 10 filas y también, fíjense algo, contrario. En el video que ustedes pueden observar en el aula virtual, la docente lo hace desde la selección de donde se encuentra la información. Pero en mi caso yo voy a hacer la selección desde la primera columna. ¿Por qué? Porque esta función puedo hacerlo de esa manera y igualmente hay que hacer referencia que es la matriz completa. Igualmente, así como nosotros debemos de saber el número de fila que vamos a utilizar, también debemos de entender que las columnas tienen también un valor numérico que debemos de especificar en la función. Entonces, igualmente podemos hacer referencia, más así que las columnas están identificadas por letra, nosotros podemos colocar acá el valor. Y eso a nosotros se nos hace más fácil, porque todo lo que se necesita es simplificar en nuestra vida laboral y poderlo hacer más rápido. No voy a venir y tengo 40 columnas y voy a empezar que acá hay una, 2, 3, 4, 5, no, ¿verdad? Si hace crear series de relleno, puedo crearlo hasta la última columna y poder identificar más fácil esa columna que hace referencia al valor que quiero encontrar. Entonces, ya que tenemos acá, miren, el número de filas que corresponde a la información de mi matriz y el número de columnas, vamos a leer lo primero que quieren que nosotros encontremos. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Entonces, al igualar, colocar en este caso la función índice, quiero que ustedes vean que me va a hacer referencia a las dos formas de poderla utilizar, donde igualmente tengo mi sintaxis de matriz, número de fila y número de columna. Cuando yo lo hago como referencia, debo de colocar, en este caso, la referencia de la celda, el número de fila y el número de columna, y en este caso, el número de área que va a representar. Si yo tengo más de una matriz, y saber en qué ubicación o la forma en cómo la voy seleccionando para llevar cuál sería el valor numérico que debo de colocar. Entonces, acá, miren, lo primero que voy a hacer es la selección de todas estas celdas, de todas estas celdas, y ya que lo he hecho, voy a colocar punto y coma. Al colocar el punto y coma, voy a hacer referencia al texto que me dice acá, y entonces, si yo digo tercera fila, voy a ir a buscar o voy a colocar en este caso el número 3. Y además de eso, el número de columna que me dice que es la segunda columna. Entonces debo de colocar punto y coma y voy a colocar en este caso el número 2. Continúo explicándoles que vamos a cerrar lo que sería nuestro paréntesis. Y al darle enter, nosotros estamos obteniendo acá el primer resultado que corresponde en este caso a 2000. Si me voy para mi matriz, tengo 1, 2, 3, que sería la tercera fila en mi caso, porque yo he seleccionado desde los encabezados y haciendo referencia a la segunda columna, no tocando en este caso la letra que corresponde, sino al valor que se tiene desde la primera columna, 1, 2, corresponde en este caso al mes de enero, y es por eso que tengo este resultado que sería de 2000. Esta sería la forma simple de poder utilizar esta función. Vámonos para el segundo ejercicio. Miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función índice y entonces ahora voy a leer el argumento. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Se nos hace más fácil podernos orientar porque nos están dando un texto, un argumento bien explicado para la referencia en este caso que estoy sacando. Entonces, nuevamente, miren, voy a seleccionar, coloco punto y coma, coloco en este caso el número 5 que va a corresponder a la quinta fila. Voy a colocar punto y coma y voy a colocar el número 4 que hace referencia a la cuarta columna. Voy a cerrar mi paréntesis, voy a dar Enter, y en este caso, miren, si me voy para la matriz, 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso, columna 1, 2, 3, 4, y este es el resultado que estoy obteniendo, que sería 2100. ¿Cuántas veces hemos tenido un cuadro donde necesitamos colocar esa información específica? No tal vez seleccionarla y lo único que hemos hecho es hacer copiar y pegar. ¿Por qué? Porque fuimos a buscarla en esa matriz. Ya que la encontramos, copiamos y pegamos. Eso para nosotros era la forma en cómo poder obtener ese resultado. Ahora ustedes se están dando cuenta que hay una función que nos ayuda y nos facilita a poder tener ese resultado más fácil. Y lo mejor de todo es que si en ese cuadro ese dato llegara a cambiar, y recuérdense que la manipulación de libros es también de saber que en cualquier momento fulanito de tal o el usuario cambia esa información, si yo lo hago con copiar y pegar, esa información ahí no me va a cambiar. Pero de esta manera sí, porque automáticamente estoy haciendo referencia a una celda y a una columna. Y entonces, por hacer referencia a eso, automáticamente si yo cambio el valor, me va a cambiar en esa celda donde tengo la función. Entonces, ahí es donde optimizamos en nuestra vida laboral, saber que ese resultado que estamos obteniendo es claro. O sea, no hay donde nosotros nos podemos confundir. O voy a ir a ver si lo cambiaron, ¿verdad? El estar yendo a averiguar si la información que tenemos es la correcta, se nos va el tiempo. En cambio, de esta manera no, porque estamos utilizando una función que hace referencia a una celda específica para encontrar en este caso el resultado. Ahora bien, miren, tenemos nuestro tercer ejercicio donde voy a colocar en este caso nuevamente índice. Voy nuevamente a seleccionar y ahora dice, miren, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila. Entonces me está diciendo fila número 2 y en este caso en la segunda columna, que igualmente voy a colocar el número 2. Voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter automáticamente buscando acá. Fila número 2 de la segunda columna corresponde a ese valor que sería mi. Automáticamente hago referencia a un valor, me va a cambiar a la celda como les acabo de mencionar. Porque ese valor está dado por una celda especificada en fila y en columna como lo dice la teoría. Entonces, si esta información llegara a cambiar, automáticamente en la celda donde he colocado la función, se va a realizar en este caso la referencia del valor numérico. ¿Queda claro esta forma de la forma simple de utilizar esta función, que en este caso sería índice matricial? Sí. Gracias. Para los demás. Sí, queda claro. Muy bien, miren. Esto, basémonos en que solamente tenemos un cuadro, estamos iniciando, quieren saber si nosotros podemos utilizar una función de búsqueda y esta sería una forma de poderlo utilizar. Pero ahora nos vamos a la parte un poco más complicada, donde no solamente tenemos una referencia de matriz, sino que podemos llegar a tener 2 o podemos llegar a tener hasta 3. Acá he colocado una tercera, aunque tiene la misma información de arriba, solamente para sugerirles que pueda suceder que la información que tengamos no solamente corresponda a una, sino que corresponda a más de 2, a 3, a 4. Según en este caso donde queremos buscar. Entonces acá sí nos complicamos un poco más, porque primero tenemos que hacer la referencia de las celdas a las cuales, o al rango de celdas de las matrices con la información. Y de ella va a depender si sería en este caso para la venta de año 1 o para la venta en este caso de año 2. Según el orden de la selección que nosotros hagamos, así va a ser el número de matriz que nosotros debemos de colocar para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, es de suma importancia poder identificar también, nuevamente, los valores numéricos que corresponden a mi matriz en fila y los valores numéricos que corresponden a mis columnas. Igualmente, la representación de la fila número 6 no se debe de seleccionar, ya se los expliqué el día de ayer. Cuando Excel hace la búsqueda que va hacia abajo a buscar la fila y la columna, se va a encontrar con esto. Y lo que yo estoy haciendo acá es que Excel seleccione todo y entonces por eso me va a tirar error. Cada celda debe de ser independiente con la información, porque de lo contrario podemos llegar a tener problemas con la función. La sintaxis la estamos trabajando bien, pero si Excel encuentra unión de celdas, entonces ahí es donde él no comprende, no entiende y nos va a arrojar en este caso error. La mejor forma en la cual ustedes pueden utilizar cualquier función donde nunca van a tener error es celdas independientes. Recordémonos que tanto las filas como la columna podemos dar un ancho de columna o podemos dar en este caso lo que sería un largo de fila. Entonces, independientemente se puede trabajar, solo que esta información dependa para toda la información de mi matriz, entonces igual, ¿verdad? Se puede colocar y poder en este caso realizarlo de esta manera. Pero siempre, siempre las selecciones de las celdas tienen que ser de esta manera. Entonces acá, miren, me dice el ejercicio, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna, en este caso del año número 2. Entonces, ¿qué significa acá? Que ya no lo puedo hacer como matriz porque me está pidiendo en este caso dos referencias. Al igualar y colocar índice, nosotros tenemos en este caso la forma de referencia, la cual es obligatoria trabajarlo entre paréntesis. Excel tiene una estructura. Y dice la teoría que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar operadores, recuérdense que el paréntesis en Excel o en el programa de Excel no multiplica. No lo hace Excel. El paréntesis jamás va a multiplicar. Usted debe de colocar un operador aritmético para que pueda realizar la operación. De lo contrario, el paréntesis lo único que hace es agruparnos para que Excel entienda que es lo primero que va a buscar, y en este caso lo primero que debe de buscar es a qué matriz pertenece el resultado que yo quiero obtener. Entonces, es por eso que acá vamos a abrir el paréntesis, y si ustedes verifican en la sintaxis, en ningún momento hace referencia de un segundo paréntesis, sino que nosotros debemos de comprender con la estructura que ustedes ya conocen cuando vieron Excel básico en la parte de la diferencia de operadores con funciones. Ahí se explicaba cuál es el orden de jerarquía que debe de tener. Entonces, ahora nos vamos a basar a eso. Desde que todo paréntesis anidado es la primera evaluación que va a hacer Excel. Entonces, así como decía la teoría y estaba un poco confusa, debemos de saber que, a qué va a ser referencia la matriz que va a buscar. Tenga 1, 2, 3, 4, eso es lo primero que Excel va a buscar. ¿Cuál sería la matriz que él va a buscar para encontrar en este caso el resultado que nosotros queremos? Entonces acá, vuelvo nuevamente a decirles, yo debo de abrir nuevamente un paréntesis, y entonces ahora sí, miren, voy a seleccionar la primera matriz, y ya que la tengo seleccionada, voy a colocar punto y coma, y voy a seleccionar la segunda matriz, donde la teoría decía que esto debe de estar cerrada el paréntesis. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, nosotros siempre debemos de cerrar al final el paréntesis, igual cuando lo hacíamos con la función sí anidado. Debemos de saber cuántos son los paréntesis que debo cerrar, donde el último paréntesis tiene que ser color negro para obtener el resultado y no me tire en este caso un error Excel donde me está indicando que no he cerrado el paréntesis. Aún así, cuando yo dé aceptar, él lo va a cerrar. Pero importante, poder crear la separación de la búsqueda que va a ser primero de la matriz, que yo al final le voy a colocar a lo que sería al final de la sintaxis, pero que es la primera búsqueda que él va a realizar. Ahora bien, miren, debemos de hacer un apartado. El paréntesis también no hace un apartado de información, lo que hace es recoger para que sea lo primero que va a evaluar. Debo de colocar acá nuevamente el punto y coma. Y si ustedes se van hacia abajo de la referencia que estamos haciendo de la función índice, me está pidiendo que coloque el número de fila. Entonces, acá me habla de una tercera fila. Me dice que busque en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Voy a colocar en este caso el número 3 y la segunda columna. En este caso voy a colocar número 2, perdón, punto y coma y número 2. Ahora debo de colocar un punto y coma y debo de seleccionar en este caso a lo que hace referencia la información que me han colocado. Ahí se le puso coma. ¿Perdón? Solo puso coma. Sí, perdón. Muy bien. Entonces acá, miren, vamos a hacer referencia y dice acá del año 2. Y si ustedes se fijan acá, el año 2 va a corresponder al número 2 de matriz. O sea que acá vamos a contar valor numérico matriz número 1 y vamos a contar matriz número 2. Entonces es por eso que vamos a hacer referencia al final de lo que corresponde a matriz número 2. Quiere decir que cuando yo cierre mi paréntesis acá y al darle Enter, yo estoy obteniendo resultado de 4.800. Y esto es la forma de cómo se puede realizar una búsqueda dependiendo no solamente de una matriz, sino que más de una matriz. Colocamos primero las referencias de las dos matrices, siempre, siempre colocadas entre paréntesis. Nuestra separación, que debe de colocarse el punto y coma. El número de fila, que hace referencia con el número de columna. Y al final, lo que corresponde en este caso al número de área que especifica ese, que sería el número de la matriz donde voy a encontrar en este caso resultado. Y es así donde nosotros obtenemos ya dentro de esa celda ese valor que se encuentra acá en la celda C22. ¿Hasta cuántas matrices podemos agregar? En mi caso, yo he agregado hasta 4 matrices, pero la teoría dice que, dependiendo en este caso la información que tenemos, podemos agregar hasta 8 o 10 matrices. Va a ser según el número que usted desee en este caso encontrar. Esa sería la forma de poderla utilizar. Como le vuelvo a decir, esta es en la forma simple, pero esta función se utiliza más anidada con otras para obtener un resultado más rápido. Pero trabajándola en este caso de una forma normal con ella, se puede trabajar hasta con 10 que no nos va a tirar error. Muy bien, miren, vamos a hacer el segundo y ustedes me ayudan con el tercero. Voy a colocar nuevamente acá la función índice. Voy a abrir nuevamente acá el paréntesis. Selecciono la primera, punto y coma. Voy a seleccionar en este caso la tercera. Voy a cerrar mi paréntesis. Voy a colocar en este caso punto y coma e inicio. Busque en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la segunda fila, o sea que le voy a colocar número 2, punto y coma. De la tercera columna, debo de colocar el número 3 y en este caso del año 1. Entonces, voy a colocar 1 que hace referencia en este caso a mi primera matriz. Y voy a cerrar lo que sería mi paréntesis siempre, siempre. Voy a dar Enter. Y como ustedes pueden observar, tengo la cantidad, en este caso, de la celda de 3.000. Sencillo va a ser siempre que nos hagan referencia de este tipo de información. Pero en nuestra vida laboral nunca va a ser así. Lo único que nos van a decir es con palabras lo que vamos a buscar. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que entender, comprender, para poder realizar la búsqueda que nos están diciendo. No ya digitado todos los pasos que debemos de hacer. De esta forma se hace muy fácil. Ya vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a complicar un poco más. Coloca acá la función índice. Ahora me dicen ustedes cuál sería el otro paso que debo de seguir. Seleccionar las matrices. ¿Sería en este momento seleccionar la matriz? O paréntesis. Ah, ok, muy bien. Abrimos paréntesis, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a seleccionar la primera matriz con separación de punto y coma. Selecciono la matriz número 2. ¿Y ahora qué debo de colocar? Muy bien. Me dicen acá punto y coma. Y entonces, léanme por favor la información que me están pidiendo ahí. ¿Cuál sería en este caso el número de fila que debo de colocar? 2. Ajá, 2. ¿Cuál sería el número de columna? 4. Sería el número 4. ¿Y cuál hace la referencia del número de área? 2. Sería el número 2. Muy bien. Voy a dar Enter en este momento. Y esto era lo que les mencionaba. Miren, estos son los errores involuntarios que podemos hacer. Y es por eso que ustedes lo están aprendiendo de una forma técnica. Porque de repente nos venimos trabajando en que el paréntesis al final no es necesario cerrarlo porque el darle Enter nos va a colocar en este caso al final el paréntesis, pero ya para este tipo de funciones ya no. Y entre más vamos aprendiendo otros tipos de funciones que son más complicadas en Excel, nos exige Excel que nosotros debemos de cerrar el paréntesis. Entonces fíjense acá, miren el error que les puede llegar a suceder. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. En ningún momento tengo un error en la función. Todo está bien. Lo único que hemos hecho es que no hemos cerrado el paréntesis. Entonces, si nosotros revisamos lo que nos está dando Excel en la ventana que nos abre con la información que nosotros tenemos, todo está bien. Entonces, ustedes pueden llegar a un momento en que pueden decir que sí han cometido un error, cuando no es así. Cuando nos llegará a salir una ventana como esta, siempre lo que nos va a pedir es que podamos cerrar en este caso el paréntesis. Y quiero que vean la estructura de la ventana que se abre, porque al final ahí me está dando en este caso la corrección que yo debo de hacer. Ahora yo le voy a decir que sí, él me va a cerrar el paréntesis y además de eso me va a dar el resultado que yo quiero acá, que sería en este caso 2900. Siempre vamos a obtener el resultado, solo que pues lo vamos a ver en este caso pues con la ventana que se nos va a abrir. ¿Por qué? Porque para esta función Excel nos exige que debemos en este caso de cerrar lo que serían los paréntesis para así obtener el resultado que nosotros queremos. Pueden ustedes ver la estructura, cómo se encuentra dentro de lo que es la función, donde es obligatorio colocar las separaciones tanto de punto y coma. Puede suceder que para su computadora sea solamente coma. Eso cuando lo vas a ver cuando en la sintaxis. Siempre la sintaxis nos va a arrojar. Si es en este caso punto y coma o coma, lo que deberíamos de ir colocando. ¿Queda claro para todos poder utilizar esta función? ¿O tienen alguna consulta? Muy bien. Gracias, solo tengo una duda, las matrices tienen que ser la misma cantidad para todas, para que cuadren con las filas y la columna. Deben de ser iguales, sí. Dudé ahorita, pero no, deben de ser iguales. La teoría dice que tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aunque yo me recuerdo que una vez... hagamos el ejercicio, no dudemos. Vamos a ver. Voy a aumentarle acá 4 más. No, sí, 3 más. Y vámonos con este ejercicio. Era matriz número 2. Busquemos entonces fila 10, 11, 12. Sí, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar fila número 12. Vamos a ver si nos va a dar resultado. Pero no, permítame. Antes de colocar, acá había 2. Antes de colocar, voy a hacer algo acá. Porque la número 2, esta va a cambiar. Y voy a seleccionar hasta acá. Entonces, ahora acá vamos a colocar, serían 10 hasta ahí, 11, coloquemos número 12, fila número 12. Siempre de la cuarta y de la número 2. Vamos a ver si nos da el resultado. Sí, nos da. Ahí están los 4800. Sí, ¿verdad? Sí. Era de la, no, cuarta, 1, 2, 3, 4, y de la número 12, 2, 4, 6, 8, 10, ah, sí, 12. Entonces sí, no hay problema. Pero también veamos la versión. Yo me recuerdo que una vez lo hice con versión 2013 y me tiró un error, pero no me recuerdo si era por el número de filas. Pero si las tenemos seleccionadas, sí. Lo importante es ir seleccionando y saber el número de fila que va a corresponder. Y si ustedes ven, sí nos dio resultado. Gracias. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. En este caso, bueno, quizás relacionado a eso, porque tienen los mismos nombres, ¿verdad? Es como, o sea, la misma info. Por ejemplo, acá me dice... lo único que cambia es el año, ¿verdad? El año, sí. Es Carla, Marilla, es José. Sí. No serviría la fórmula si están desorden, o sea, si están desordenados. No, porque recuérdese que él va a buscar el número de fila y el número de columna que corresponde. Independientemente, en este caso, en ningún momento está buscando un nombre específico, sino que hace referencia, así es José, hace referencia al número de fila y al número de columna. Esa es la clave de esta función, saber el número de fila y el número de columna. Por eso es que se coloca a pie. Y quiero mencionarles algo, que para este tipo de funciones la referencia al número de fila y el número de columna va a ser de suma importancia, porque ya el cuadro ya está dado. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Sí, viendo este punto de vista de funciones y las que tuvimos viendo anteriormente, al parecer esta función de índice no sería funcional como para determinar el número de ventas que representa X personas, sino que solamente es buscar un valor en X fila y X columna, nada más. Así es, así es. Pero eso es según la información, porque si, por ejemplo, acá hiciéramos cambio, le vuelvo nuevamente a decir, esta ya es una información dada, porque acá específicamente nos está diciendo fila y columna, pero en la vida laboral jamás le van a decir, búscame en la cuarta. Nuestro jefe jamás va a venir a contarnos acá. Él me va a ir a decir, anda, búscame de Pedro Martínez del año número 2. Esta es la única referencia que me va a tirar él. Bueno, 3 referencias. Me va a dar el nombre, cuál va a ser la matriz que voy a ir a buscar y el año que va a corresponder. O el mes, perdón, que va a corresponder. Esas van a ser las 3 informaciones importantes que usted necesita. El nombre de la persona, búscame la información de Iris del mes de marzo del año 22, por ejemplo. Y entonces esas son las informaciones que necesito para ir a buscar. Ya estando en la función, ahí ya voy a lo que les mencionaba acá arriba, la importancia de los números que van a corresponder a la matriz con el número de filas para que a mí se me haga más fácil realizar en este caso la búsqueda. Acá, súper chivo, porque tenemos la referencia de las filas y la columna, porque es lo que nos está tirando el ejemplo. Pero ya en nuestra vida laboral no es así, y es lo que les mencionaba. Vamos a buscar métodos que nos ayude a que cuando estemos realizando la función se nos haga a nosotros más fácil. Pero en realidad la única referencia que le van a tirar es el nombre de la persona, que si ustedes ven es por eso que se coloca acá, y el mes en el que te debemos en este caso encontrar. Ernesto en el mes de marzo, ¿qué hizo? Si solamente existiera una matrícula. Entonces ese es el valor que nos va a arrojar acá. Mire, esto es lo que nos arroja. Ernesto en el de marzo hizo, por ejemplo, esta venta. No sé si quedó claro con la pregunta que me hacía. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Entonces pasemos al ejercicio que me van a ayudar ustedes. A esto voy, miren. Tengo acá el número de columnas en los valores numéricos que corresponden a la fila. Yo voy a igualar acá y me ayudan ustedes. Función índice. Voy a abrir el paréntesis y entonces ahora les pregunto. Cuando tengo una celda vacía acá, ¿Debo de seleccionarlo desde la celda vacía o debe de ser necesario hacerlo desde la primera donde dice productor 1 y en este caso la selección solamente de los valores? ¿Qué piensan ustedes? Pues si seguimos lo que usted dice de que cada celda es individual, sería productor 1. Sería desde productor 1. ¿Qué dicen los demás? Para este caso, ¿qué deberíamos de seleccionar? Sí, yo también pienso igual. Igual, Gabriel. Muy bien, miren. La teoría nos dice que independientemente, si nosotros tenemos una celda vacía, siempre podemos hacer la selección. Solo que yo busque la celda de la fila 1, de la columna 1, voy a tener 0 resultados. Pero independientemente que la primera celda esté vacía, igualmente yo puedo hacer la selección de todo. Voy a colocar punto y coma y nuevamente voy a hacer la selección de todo. Porque necesito que les quede claro que aquí va a depender del número de fila y del número de columna que queramos, en este caso, la información. Voy a cerrar mi paréntesis y entonces ahora dice, producto 3 de febrero A. ¿En qué fila se encuentra el producto 3? Ahora sí vamos a buscar. Porque no nos está haciendo referencia a ningún número de fila, ningún número de columna. 4. Sería en este caso fila número 4. Coloco punto y coma, ¿y cuál sería la referencia del valor numérico de febrero? 3. Sería número 3, así es. Y ahora, ¿cuál sería de mis 2 matrices? ¿1 o 2? 1. Sería 1. Voy a cerrar mi paréntesis y acá está mi resultado. Miren, usted en ningún momento sabe el resultado. Lo único que están haciéndole referencia, buscar el producto 3 de febrero de la primera. Eso tal vez le pueden decir. Y entonces, miren, ahí vamos. Ya tenemos formado de la forma en que nosotros lo vamos a hacer lo más rápido. Hagamos el segundo. Igual, en este caso, índice. Abro en este caso el paréntesis. Y ahora dice, producto 4 de marzo B. ¿Cuál sería el número de fila? Ah, perdón. Selecciono acá, esto me toca hacerlo a mí. Y selecciono este. Cierro el paréntesis, coloco punto y coma. Producto 4 de marzo B. 5. ¿Sería 5? Ok. ¿De marzo B? 4. Sería 4. Ajá. 2. Pues sería 2. Así es. Y al darle enter, ¿qué pasó? Puso 3. Perdón. Sería 2. Ahí está, miren. Eso es la importancia. Que les quede claro cómo trabajar. Y si ustedes se dan dando cuenta, solo coloqué 3 palabras que hacen referencia a lo que ustedes ya han aprendido. Espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna consulta con esto último, que el tiempo ya nos finalizó. ¿No? Muy bien, miren. Bien. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz fin de semana para todos. Disfruten el fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Descansen. Feliz fin de